norte y del sur, sí del este y el oeste, hemos venido hasta aquí. No, no es una coincidencia, es el Espíritu Santo el que nos hizo venir. Se siente una alegría inmensa, uno poder ser un instrumento, un medio del Señor para poder anunciar el Evangelio. Se siente la gran bendición de Dios para que justamente no hagas tu proyecto, que puede ser erróneo, sino para que cumplas el proyecto de Dios y seguro te lleva a la felicidad completa. Pues venimos porque el Señor nos trajo acá. Nuestro objetivo no era venir acá en realidad. Nuestro objetivo era el África, siempre fue el África. Pero se presentaron muchas dificultades, para el África. Y cada vez que estábamos ya un pasito de ir al África, siempre había algún problema. Y se presentó Padre Víctor y dijo, vamos a Guatemala hasta que salgan visas para Angola, por ejemplo, que estábamos esperando. Y estamos aquí, pero claramente descubrimos que estamos donde Dios quiere que estemos, porque no estamos haciendo nuestros planes, sino los planes de Dios. Hombres y mujeres de maíz, ellos mismos se dicen, ¿verdad? Hombres y mujeres de maíz. Soy Marco Lahuatasi, misionero ecuatoriano aquí en Guatemala. Y nosotros estamos en el departamento de Jutiapa, al oriente de Guatemala. Tiene más o menos 80.000 habitantes. Son 63 aldeas rurales y 5 sectores urbanos divididos eclesiásticamente, ¿verdad? Está cercano a El Salvador, tiene como frontera El Salvador. Acá tienen una tradición que se llaman los cohetes, por eso también acá el cohetero. Los cohetes, aquí para todos son los cohetes. Llega un invitado, son los cohetes. Es signo de fiesta, ¿verdad? De cumpleaños están los cohetes, siempre están reventando los cohetes. Para ellos es un símbolo de fiesta, ¿verdad? Esto de los reventar los cohetes, las ametralladoras que le llaman. La gente vive, por lo general, en el departamento de la agricultura. La agricultura exclusivamente, frijol, maíz, maicillo. Es una realidad bastante compleja, bastante complicada. Cuando a usted le preguntan en dónde está y uno le dice en Jutiapa, ay, dice, donde los pistoleros, dicen, donde los sombrerudos, donde los macheteros. Hace un mes mataron a un profesor saliendo de su casa, le avaliaron y simplemente era porque como el gobierno da un presupuesto a los directores de las escuelas para lo que es útiles escolares y para lo que es sus refacciones en las horas del receso de la escuela, pues había un grupo de maestros que estaban pidiendo su parte y este maestro, por ser muy sincero y correcto en sus cosas, pues dijo no, al otro día le mandaron a matar, así de sencillo. Viudas, muchísimas viudas, la violencia acá es muy grande, la violencia es grande. Muertos hay todos los días hay muertos. Es una violencia muy arraigada, es una violencia bien desde las bases, ¿verdad? Desde la familia mismo y después ya con narcotráfico, todo mundo sabe, ¿no? Pero es un grito, es un secreto a voces que se sabe, ¿no? El narcotráfico, hay una narcopolítica por acá, ahora que estamos en la cuestión esta de elecciones, pues narcotraficantes se han apoderado de los puestos políticos para, pues, obviamente dejar libre las vías para el expendio de la droga, ¿verdad? Y todo eso. Consumidores no es tanto, más es exportan y todo lo demás, ¿verdad? Más es paso para Europa, para Estados Unidos, para México. En Jutiapa hay mucho femicidio también.
mucho índice de violencia. Pues tiene una fama de violencia, ¿verdad?, de mucho machismo. Y en realidad sí, una de las características de este sector es el machismo. Y creo que bueno, de Latinoamérica, pero acá es bien marcado el machismo, ¿verdad? Es bien marcado. En este departamento hay una tasa de analfabetismo del 14%. El 14% y sobre todo las mujeres. Aquí por el machismo precisamente las mujeres tienen poco acceso a la educación. Siempre prefieren educar a sus hijos varones. Porque dicen que a las mujeres después se las llevan el esposo, la esposa, y pues que es pérdida de tiempo, ¿verdad? La mayor parte de gente prefiere unirse. Se unen, se escapan. El patojo le roba a la patoja. Aquí a los jóvenes les dicen patojos. Por eso el patojo, el joven, le roba a la patoja y viven, conviven 5, 10, 15 años. Viven unidos. Y después, por alguna cuestión de la iglesia, se acercan al matrimonio eclesiástico, ni el civil. Muchas veces no se casan ni el civil. Aquí la pobreza es bien acentuada. Carecen, casi las mayor parte de comunidades carecen de los servicios básicos. Agua, por ejemplo, en esta comunidad que estamos en este momento, que se llama El Cohetero, no tienen agua, no tienen agua. Por lo general tienen chorros comunitarios. Es decir, llaves de agua comunitarias donde ahí agarran el agua y las llevan a sus casas en algunos recipientes, ¿verdad?, grandes. Las llevan y almacenan el agua en sus casas. La luz, bueno, llega la luz a la mayor parte de estas comunidades, pero es muy deficiente también el servicio de la luz. No hay servicio de recolección de basura. Hay mucha basura en este departamento, es el segundo departamento más sucio de Guatemala. Dentro de las instituciones públicas acá, siempre están haciendo campañas, siempre están diciendo a la gente con respecto a la comida, pero si no tiene esa gente trabajo, si no tiene un modo de alimentar bien a esos niños, entonces luego se paga esa consecuencia social de la falta de alimentación, como la desnutrición que se encuentra en algunas o la mayoría de aldeas. Cuatro. ¿Cuatro hijitos? Sí. O sea que se me murió uno. ¿De qué murió? O sea que a mí me dijeron los doctores, va, que de juego intestinal. O sea que es más bien que ya es por que de una vez lo traen, va, que Dios se los pone, va. ¿Sabes si será cierto, va? Esa es un poquito la realidad de acá de Jutiapa, ¿verdad? Una religiosidad popular muy arraigada, pero desencarnada de la realidad, ¿verdad? Se asombraron mucho cuando nosotros venimos con algún proyecto social. Maribel lleva, por ejemplo, esto de alfabetizar para evangelizar. Nos tocó mucho luchar para que llegue a las comunidades. Se está llegando, de hecho, a unas 20 comunidades nada más, pero ya poco a poco las comunidades están como comprendiendo eso. Por ahí un catequista decía, pero ya hacemos bastante poniendo el mantel, las flores y todo eso. Nosotros debemos dedicarnos a las cosas de Dios, de la iglesia, y no a las cosas del mundo, decía. Si algunas de las personas de iglesia quisieran estar comprometidas en cosas sociales plenamente, pues ya le llaman cosas del mundo. Para ellos solamente es dentro de la estructura, ¿verdad?, de la iglesia. Entonces se está luchando también un poquito con esto para que la gente vaya matrimoniando y pues vaya siendo un miembro activo dentro de la iglesia y de la sociedad, pero con todos esos valores, con toda esa formación, pero dentro de con esta inmersión social que lamentablemente la gente divorcia mucho. Aquí hay un choque, una separación bien grande entre el mundo y la iglesia. Las cosas del mundo, las cosas de la iglesia. No hay que escuchar música del mundo, hay que escuchar solo música cristiana todito los días. Hay que el pantalón, por ejemplo, es pecado. El pantalón es cosa del mundo, la falda es la cosa de la iglesia. Entonces, porque eso puede tentar al hombre y bueno, y un montón de cosas más. Y así de ese estilo, ¿verdad? Esos pensamientos de ese estilo. Oriente no hay cultura indígena,
todos están como concentrados en la parte de Occidente. Por eso es que han perdido mucho sus raíces culturales. Y obviamente ha venido a influenciar los países grandes, ¿verdad? México sobre todo ha influenciado bastante en las costumbres de Guatemala, ¿verdad? Desde sus fiestas con piñatas, desde su alimentación mismo. En lo religioso, poca participación de la gente, había muy poca participación de la gente, venían solamente tal vez a la celebración de la palabra y nada más. Hay, por lo menos, dicen que hay ya un 50%, ya está superando las iglesias evangélicas. Y hay un choque, hay una pugna siempre entre católicos y evangélicos. No se vive un ecumenismo. Hay una pugna, hay una ruptura en ese sentido, ¿verdad? Y entonces, no ha habido ningún acercamiento con ellos, ¿verdad? Y cuando hemos tratado de hacer acercamientos, por ejemplo, no han aceptado, no han aceptado, más bien han venido de otros lados a hacer ese acercamiento. Pues estamos en todo este desarrollo de las Santas Misiones Populares, que es la metodología con la cual estamos utilizando para la misión continental. A través de ella se ha podido desarrollar nuestra labor pastoral con grupos juveniles, con infancia misionera, cenáculos misioneros, la pastoral familiar. Y bueno, se ha impregnado de la dimensión misionera a toda la pastoral de esta comunidad y de toda Jutiapa. Acompáñenos a ver, pues, a saludar a la gente y a que constaten el trabajo que se está realizando. ¡Vamos! Mi nombre es Matías Ordóñez Alejandro, soy coordinador de cenáculo. Bueno, para mí es algo muy, muy motivante poder dirigir un cenáculo, ¿verdad? Ya que el día de hoy tenemos mucha formación, hermana Maribel, hermano Marco, gracias a Dios tenemos la oportunidad de que ellos nos están formando para que nosotros podamos transmitir la gran enseñanza que ellos nos están dando. Los cenáculos misioneros son experiencias de pequeñas comunidades que se reúnen en torno a la experiencia misionera para enriquecerse misioneramente. Pues rezan el rosario misionero, están rezando por los misioneros y por toda la actividad misionera del mundo, ¿verdad? Hola a todos, mi nombre es Rosario Cristabel López Ordóñez. Yo soy secretaria del Grupo Juvenil Jesús Amigo y me siento muy contenta, alegre de ver que, bueno, antes no nos reuníamos allá en Jutiapa a formarnos los jóvenes. Hoy, gracias a Dios, vamos y bueno, pues nos estamos formando muy bien y gracias al consejo que nos ha apoyado, pues estamos muy bien aquí. Estamos ayudando a muchos jóvenes y nos estamos formando para poder a nuestra familia darle un buen ejemplo también. Soy el coordinador del Consejo Pastoral de San Pedro. Estamos preparándonos, estamos llevando a cabo la misión ahí en la comunidad. Estamos entonces poniéndole todas las ganas al trabajo, a este proyecto de las Santas Misiones Populares. Nosotros nos habíamos inspirado cuando en Juan 10:10 se nos dice que todos tengamos vida y vida en abundancia. Decíamos, bueno, se inician los retiros de las Santas Misiones Populares y a la gente se le manda a copiar el Evangelio según el año litúrgico. El año anterior fue Lucas, este año Mateo. Pero ¿cómo la gente puede hacer su tarea de copiar el Evangelio, meditarlo, leer, si no sabe leer y escribir? Entonces, para poder evangelizar a la gente, teníamos que alfabetizar. Es ahí cuando generó este proyecto de alfabetización, alfabetizar para evangelizar. Estamos dándoles a las señoras primero, segundo y tercer grado. Esto va a durar 7 meses. En estos 7 meses ellos van a sacar segundo y tercero, y vamos a cultivar la tierra. A mí, pues, me ha parecido muy bueno, especialmente, pues, esta enseñanza que estamos recibiendo de alfabetización. En primer lugar, queremos agradecer, pues, aquí a nuestro hermano Marco, a nuestra hermana Maribel, ya, pues, de que ellos son, pues, los que vinieron con este proyecto, ¿verdad? Aquí tenemos a la señora Ana Luisa y también a las señoras que asisten día a día a aprender a leer y a escribir. Junto con ellas también se ha hecho un proyecto de huertos familiares. En estos huertos familiares donde, como vamos viendo en todo aquí, la gente en sus casitas tiene mucho terreno, pero no siembra nada. Entonces, teniendo la tierra, ¿por qué no aprovechar? Entonces también se ha hecho este pequeño proyecto de huertos familiares. Así es que vamos a conocer cómo está este proyecto. Aquí el grupo de señoras vinieron primero a trabajar la tierra, luego sembraron,
y luego vamos a cosechar. Este proyecto es para que las señoras aprendan a trabajar la tierra y luego los proyectos se los lleven a sus casas y puedan cultivar en sus casas. Y vamos ahora a recorrer hacia el Progreso a Chuapa, que es otro de los departamentos de aquí, de Jutiapa. Vamos, acompáñenme hacia el Hospitalito de los Niños, donde aquí en este departamento hay mucha desnutrición y las religiosas se han encargado de crear un hospitalito para estos niños de todo el departamento. ¿Me acompañan? Actualmente estamos atendiendo la salud de los niños. En un momento dado, pues también atendemos lo que es la educación de señoritas, señoritas que son de escasos recursos, que en determinado momento pues han estado aquí en un proceso de recuperación nutricional y pues nosotros les planteamos o les ayudamos en lo que es educación. Sacan su primaria, su básico, su bachillerato. Y ellas nos ayudan en el trabajo que llevamos con los niños. Bueno. Luego de haber visitado el Hospitalito de los Niños, vamos a ver ahora entonces otra realidad en nuestra comunidad, en nuestro departamento de Jutiapa. Vamos hacia la aldea El Cohetero y ahora pues que hemos llegado al Cohetero, tenemos aquí a las personas reunidas para la pastoral familiar, que son iniciativas nuevas en realidad, a la cual aquí en el departamento no estaban acostumbrados, pero estamos caminando. Vamos entonces a ver cómo está esta experiencia de la pastoral familiar. Aquí vamos a encontrar a Marco, mi esposo, que él es el que está en este momento dando la charla hacia las personas. Ya quiere hablar. Ah, no, comer se quiere. Bueno, vamos a dar la bienvenida. Le vamos a dar un aplauso fuerte al padre Pepe que está aquí. Aquí llevamos 2 años. Hemos venido acá a Jutiapa, Guatemala, por 3 años para poder realizar algún proceso y sí, pues nos encontramos muy contentos. La gente es muy amable, la gente, bueno, la frase inicial cuando recién llegamos, yo recuerdo, nos decían les queremos mucho y yo así impactada porque ¿y cómo me quieren si no me conocen? No, pero esa era la frase, ¿no? Les queremos mucho y ahora puedo yo decir esa frase porque la siento. En nombre de toda la juventud de aquí del barrio, en la comunidad de Ánimas Lomas, le damos gracias a Dios por haber traído esta familia misionera, ya que hemos aprendido mucho sobre las formaciones que se ha impartido para nosotros. Y le damos gracias a Dios y a María y también a ellos por su valioso conocimiento que nos han regalado y que lo ponemos en práctica día con día con nuestros jóvenes y también con nuestros niños, ya que nos han enseñado a formar también la infancia misionera y ellos son quienes nos enseñan y muchísimas gracias y espero que Dios y María los bendiga y que sigan adelante con esta labor de evangelización. Con Jesús y con María, misionando cada día. Muy bien, se dan un fuerte aplauso a los niños del barrio de la infancia misionera. Dele la mano al que está a su lado, estreche la mano a su hermano, a este hermano en Cristo, a este hermano en Dios. Y vamos a decir juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bueno, ahora vamos a hacer otro símbolo, vamos a abrazarle, en cambio ahora al hermano que está al lado, ¿verdad? Vamos a abrazarle, vamos a darle un abrazo, ¿sí? Y vamos a pedir la paz juntos con este abrazo, vamos a abrazar al mundo entero. Vamos a pedir ahora por Libia, vamos a pedir por todos estos países que están sufriendo esa guerra, que está muriendo mucha gente. La paz del Señor esté con ustedes. Con tu
damos el fuerte abrazo, apretamos muy fuerte al hermano que está al lado, dándole ese abrazo de paz y amistad. Y que esa paz llegue al mundo entero. Nos han hecho sentir así como que no estamos solos, estamos en familia y hemos ahí sentido lo que tal vez antes se hablaba. Pues nuestra familia está en el mundo y ahora lo estamos experimentando. Y estamos bastante contentos. ¿Y por qué estamos aquí también? En realidad, creo que es ese sentido imperativo de que hay que anunciar la palabra a tiempo y a destiempo. De hay que llevar la buena noticia a todos los lugares del mundo. Cuando leímos Marcos 16:15 con Maribel, eso nos tocó. Creo que cuando ella tenía sus 14 años, yo mis 14 años también, eso como que nos tocó en el corazón y quisimos hacer efectivo. Pasar de la teoría de la palabra, de la palabra leída a la palabra hecha vida, hecha carne. Y eso es lo que hemos hecho y lo que estamos logrando. Es un sueño hecho realidad y que estamos bastante contentos. La familia también. Estamos aquí porque creemos que nuestra familia no solamente es nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos. La familia es la familia de Dios. La familia, nuestra familia es la humanidad. Y aquí estamos. Hay allí unas perspectivas que se van abriendo muy interesantes con el trabajo que ellos están haciendo. Además de irlos abriendo con mucho entusiasmo a esta dimensión misionera de la iglesia, que ellos la llevan muy, muy en el alma, muy en el corazón. Estamos compartiendo con todos, comiendo tortilla. Hemos aprendido, ha habido al principio un choque cultural bastante grande. Aquí son bien diplomáticos, digamos así. En cambio, nosotros estamos acostumbrados a decir las cosas de frente, que sentimos, pero aquí se molestan cuando uno les dice eso. Entonces hemos aprendido también a eso, ¿verdad? A veces a callar y aprender a decir con diplomacia las cosas que nosotros no éramos acostumbrados. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Anunciando la alegría del sentirnos acompañados de un Dios que camina con nosotros, la alegría de ser los hijos de Dios, la alegría de compartir la vida, de compartir la vida. A los jóvenes, aquellos que pertenecen a la iglesia y a los que no también, esta experiencia de estar cerca de Dios es una experiencia maravillosa que nos renueva, que nos desacomoda, pero para acomodarnos en una vida mejor. Así es que en ese desinstalarse de aquellas cosas que nos detienen, invitación así que a cada joven, que como nosotros hemos hecho ese proceso de ir desde pequeños, enamorándonos de Cristo, enamorándonos de la misión, queriendo dar más allá de nosotros, que ustedes también lo hagan. Sí, y a las familias sobre todo, que nosotros estamos demostrando que sí se puede hacer, ¿verdad? Se puede hacer como familia, ser misioneros, desacomodarnos, como dice Maribel, desinstalarnos, dejarlo todo, eso es lo que nos pide el Señor. Y como familia, con nuestros hijos, poder ir más allá de nuestras fronteras. La incógnita queda ahí. ¿Quién va a retomar? ¿Quién va a seguir los pasos de nosotros? No de nosotros, bueno, nosotros somos un testimonio, un ejemplo que estamos dando por la experiencia que hemos vivido, pero sí de esos, todos esos misioneros que estamos desgastando la vida por el Evangelio. A las familias un llamado a que seamos misioneros, a que miremos más allá de las fronteras. Y a los jóvenes que nos vayamos formando con esa dimensión misionera, eso de mirar más allá, de tener un corazón planetario, ¿no? Entonces, despedirnos, un abrazo fuerte. Que el Dios de la vida les bendiga y decir que nuestro sueño misionero se está haciendo realidad y que estamos viviendo esa experiencia maravillosa de ese Dios que nos acompaña, que está junto a nosotros, junto a mí, junto a mi familia, junto a mi esposa, a mis hijos, y que estamos realizados, estamos felices y estamos contentos en esta misión que el Señor nos ha encomendado. Dios les bendiga. ¿Quieres ser tú el próximo? Síguenos, camina con nosotros, fórmate y comprométete. Dios te bendiga. Claramente descubrimos que estamos donde Dios quiere que estemos, porque no estamos haciendo nuestros planes, sino los planes de Dios.